¿Cómo están? Buenos días, ya son las 5:45, excelente jueves, gracias por iniciar la mañana con nosotros, bienvenidos al amanecer, los saluda Enrique Villanueva. Oiga, ¿qué ha pasado en México y el mundo? Ahorita se lo contamos. Tome precauciones por la onda tropical 8, se esperan 4 días de lluvia, fuertes vientos en varios estados del país, principalmente Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, así como San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas y Oaxaca, además de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Mientras que en la Ciudad de México se esperan chubascos, además canales de baja presión se extenderán sobre la Sierra Madre Occidental y Oriental, así como en la península de Yucatán, aumentando la probabilidad de una posible caída de granizo y descargas eléctricas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumento en niveles de los ríos, arroyos, así como inundaciones, por lo que pidió a la población, por favor, mantenerse atentos a los avisos y a tomar precauciones en los próximos días. Y bueno, ya de lavar el coche, ya mejor ni hablamos. A la madrugada del martes, un joven fue secuestrado. Videos de vigilancia muestran a 4 hombres descendiendo de una camioneta negra para interceptar al hombre que, tras una serie de balazos, lo alcanzaron. Segundos después, se observa cómo suben a la unidad por la fuerza a este joven y se lo llevan. La víctima fue identificada como Ricardo Antonio Meneses Hernández, de 28 años de edad. Según su novia, un auto chocó la camioneta de Ricardo afuera de su casa, por lo que el joven subió a su unidad e intentó alcanzarlos, pero los sujetos comenzaron a dispararle. Durante la persecución, el joven perdió el control y terminó impactándose contra el camellón. Ahí es cuando el joven intenta escapar, pero es alcanzado por estos delincuentes. Hasta el momento se desconoce su paradero y las autoridades ya investigan el crimen. Por favor, en esos casos, primero llame al 911 y luego a la aseguradora. No ponga en riesgo su vida. En otras noticias, le cuento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación afirmó que Luis Alberto Carballo, diputado electo del Estado de México, tendrá que dejar su cargo de elección popular. ¿Sabe por qué? Por ser un deudor alimentario. Así es, no paga pensión, no hay diputación. Esta determinación se tomó de acuerdo con la legislación 3 de 3 contra la violencia, la cual avaló el año pasado, en el que se señala que por falta de manutención familiar, acoso sexual y violencia política, en razón de género, los aspirantes serán rechazados para participar en cargos de elección popular. ¿Qué le parece? También le cuento que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que durante su administración se va a garantizar la libertad de expresión y de prensa. La organización de Artículo 19 emitió un reporte sobre el tema, por lo que Sheinbaum aclaró que están en todo su derecho de criticar al gobierno federal. También difirió respecto a que durante la administración actual hubo ataques a los medios de comunicación desde el gobierno y negó que hubo opacidad por parte de la administración pública. Por cierto, adelantó que hoy dará a conocer solo un integrante de su próximo gabinete y no a 3 como antes se había dicho. Tienen que tener la certeza de su seguridad para poder ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa. De crítica, por supuesto. No ha habido más crítica, yo en eso estoy de acuerdo. También es importante el derecho de réplica del gobernante o de la gobernante. Vámonos mejor a temas del Valle de México. Ayer detuvieron a Luis Alberto N. ¿Quién es esta persona? Es el presunto implicado en el asesinato del joven de 17 años, ¿se acuerda? Sobre la autopista México-Pachuca. Las autoridades del Estado de México lograron la detención gracias a un video que el adolescente grabó tras haber sido víctima de un intento de asalto junto con su papá el pasado 28 de junio. De acuerdo a las investigaciones, los presuntos asesinos forman parte de un grupo dedicado al robo de automovilistas y transportistas en la zona, conocido como del Comandante Techo. Las investigaciones para dar con los demás responsables continúan. Mientras tanto, Luis Alberto ya se encuentra a disposición de un juez. Ayer a las 11 de la mañana, más de 200 grúas del Estado de México colapsaron Tlalnepantla. Se registraron plantones frente a las instalaciones de la Fiscalía General y de la Secretaría de Movilidad como una forma de protesta en contra de una nueva ley de movilidad ahí en el Estado de México. Estas problemáticas han surgido a partir de la llegada de la gobernadora Delfina Gómez, pues ha regulado el cobro de los traslados en grúas, impidiendo que un auto sea llevado a un municipio lejano con la intención de tener, pues, una mayor ganancia. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con estas protestas? De vuelta a la Ciudad de México, ayer una persona de entre 25 y 35 años fue hallada sin vida dentro de una jardinera, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, elementos policíacos atendieron el reporte en el cruce de Chapultepec y Monterrey. Apoyados por paramédicos, diagnosticaron a la persona sin signos vitales. Se trata de una persona de sexo masculino y presunto integrante de la comunidad LGBT. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, sin embargo, agentes del Ministerio Público ya realizan los servicios periciales complementarios a las investigaciones del caso.
Oye, ¿qué está pasando en la República Mexicana? Le cuento que en Guanajuato, ayer por la mañana, dos agentes de tráfico del municipio de Celaya fueron ejecutados. Los hechos ocurrieron durante un retén vehicular instalado en la salida del municipio de Salvatierra, cuando hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra los tres elementos que realizaban el operativo. Los uniformados fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica. Sin embargo, dos de ellos perdieron la vida en el hospital y el tercero está gravemente herido. Después del ataque, se montó de inmediato un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no hay ningún detenido. Continuamos en Celaya, Guanajuato, donde la violencia está siendo imparable. Le platico que debido a un ataque armado en un taller mecánico en la colonia Imperial, tres personas pierden la vida. Ayer por la tarde, sobre la avenida El Saus, se reportó que sujetos en motocicletas dispararon contra el negocio. Hasta el momento se desconoce si las víctimas eran empleados o clientes del taller mecánico. Pocos minutos después se registró un segundo ataque en un negocio de grúas cerca del centro, donde resultó herida una persona. Las autoridades ya realizan las investigaciones de los dos casos. Sin embargo, la violencia en Guanajuato es algo nunca visto en el estado. Ahora nos vamos a Veracruz, donde un sacerdote pierde la vida debido a las fuertes lluvias. Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles, mientras el religioso conducía un auto compacto, el cual fue arrastrado por la corriente hasta caer a un canal en la colonia Río Medio. Horas después, el cuerpo del sacerdote fue rescatado e identificado como Felipe Enríquez Castillejos, quien estaba a cargo de la parroquia de San Carlos Borromeo. Estas precipitaciones no han parado desde el martes debido a la onda tropical número 8. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina activaron planes para apoyar a la población afectada. Por favor, cuídese mucho y si está muy fuerte la crecida, ¿verdad?, ni intente cruzarlo en el coche. Ahora vamos a ver qué está pasando en el mundo. Oiga, le cuento que la familia de John Hunt, un famoso comentarista deportivo de la BBC de Londres, fue encontrada muerta en una residencia al noreste de Londres. Las víctimas eran sus dos hijas de 25 y 28 años y su esposa de 61. Las autoridades identificaron al sospechoso como Kylie Clifford, de 26 años, quien ya es buscado por el triple asesinato, el cual pudo haberse realizado con una ballesta y otras armas. Por el momento se desconoce si este sujeto tenía alguna relación con la familia. El hallazgo lo realizó el mismo comentarista luego de regresar de cubrir un evento de carreras. Sin embargo, horas más tarde, la policía británica informó que el presunto sospechoso había sido detenido y se encuentra bajo custodia, pero detalló que fue hallado con heridas, por lo que ya recibe tratamiento médico. Como se lo mencionamos, la familia fue asesinada con una presunta ballesta. Según leyes del Reino Unido, la posesión de esta arma no necesita permiso específico, pero su transportación en un lugar público es motivo de una multa. Los hechos causaron conmoción en el mundo de los medios de comunicación y varios de sus compañeros del comentarista se unieron a su pena y calificaron el suceso como un día desgarrador. De vuelta a este lado del continente, vea nada más cómo quedó el vehículo de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Fue impactado por un proyectil, al parecer de fusil, en una carretera del municipio de Cauca, sin causar ninguna lesión a los ocupantes. Por fortuna, ella no se encontraba a bordo. Esto a un mes de que su padre, Sigfrido Márquez Trujillo, también sufriera un atentado. A través de redes sociales, la vicepresidenta se pronunció al respecto y pidió a los grupos armados que operan en el país a silenciar sus fusiles y a permitirle al Cauca vivir en paz. Oigan, ¿qué está pasando en el portal de Excelsior? Oigan, ¿qué le parecería llegar en tren a Querétaro, a San Luis Potosí, a Monterrey o a Nuevo Laredo? Bueno, pues entonces no se pierda la nota de mi compañero Arturo Páramo. Tren de pasajeros a Nuevo Laredo será la obra insignia, labor de los ingenieros militares, fue lo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum para el nuevo sexenio. Suena bastante bueno. En la versión impresa, Excelsior dice: tren de pasajeros a Nuevo Laredo será la obra insignia, y también trae todos los detalles del Poder Judicial y también los estragos que está causando la lluvia. Ahora nos vamos con el Universal, así es como trae la portada el día de hoy. Exdirigentes, declaran la madre de todas las batallas contra Alito por los tejes y manejes que se traen en el PRI, incluso ya Manlio Fabio quiere ahí afrentas, y también ya están diciendo que si hay muy buenos dirigentes, pues entonces que se inscriban en la contienda para dirigir el partido. ¿Usted qué opina? Ahora nos vamos con Milenio, que trae esta portada el día de hoy. García Harfuch contra el crimen con bolsa de mayor inteligencia. Y bueno, pues esto obviamente con el nombramiento que lo hace el secretario de Seguridad de la nueva administración. La jornada, esto es lo que trae en su portada de este jueves, es afianza Alito vía para su reelección, con todo el relajo que traen ahí en el PRI.
Y bueno, pues ya casi llegamos a las 6. Muchas gracias por acompañarnos. Ya tiene buena información, pero si quieres saber la última de los malos motociclistas, algunos tips si piensas salir de viaje y los temas más polémicos en la mesa de senadores, entonces no se vaya. Lo dejo con Paco y las imágenes de impacto. Nosotros nos vemos mañana a las 5:45.